27 de abril, gracias por sintonizar Sin Su Permiso. Hoy es viernes de debate periodístico. Con nosotras estarán Saúl Hernández, politólogo y conductor del programa Focos, y Sergio Arauz, periodista de El Faro. Esta noche no contaremos con la presencia de Lorena Mendoza, pero sí me acompañará Francesca Falconi con su Top 5. Iniciemos, como siempre, haciendo un repaso sobre lo que fue noticia esta semana. La agente policial Carla Ayala cumple hoy 119 días de haber desaparecido. El miércoles, Catherine Cárcamo murió en su casa en Santana, presuntamente por haber sido golpeada por su esposo. Ayer, la fiscalía presentó la acusación contra Mario Hueso por haber asesinado a su esposa, la periodista Carla Turcio. Y ayer también se reportó que Evelyn Natalí Torres estaba desaparecida y además que una mujer había sido asesinada frente a sus dos hijos. En lo que va del año, 145 mujeres han sido víctimas de feminicidio. Dice Nayib Bukele que entre hoy y el domingo logrará conseguir 200.000 firmas de ciudadanos que apoyen la constitución de su partido Nuevas Ideas. ¿Qué cree usted? Haga sus apuestas. Carlos Calleja, el candidato presidencial de Arena, dice que quiere ser parte de un partido humilde, influyente y que busca sumar, por lo que ya analiza posibles coaliciones alrededor de su candidatura. Aunque no dice con qué partidos, es obvio que el FMLN no estaría entre sus planes. Esta semana murió de un paro flacucha, un jaguar que tenía 4 años de haber llegado al Zoológico Nacional. Hace más de un año falleció Gustavito, el hipopótamo, por la falta de atención oportuna. El Zoológico Nacional no tiene los recursos económicos que exige un parque donde habitan animales en cautiverio. Quizá lo mejor es que cierre definitivamente. ¿Qué opina usted? Amigos y amigas televidentes, un gusto estar con ustedes con esta sección del Top 5 de Economía. En esta ocasión no vamos a hablar de economía, vamos a hablar de un tema que nos compete responsablemente por ser mujeres, por un mejor El Salvador. No tenemos que quitar de la llaga, denunciar constantemente qué es lo que está pasando con nosotras. Nos están matando. En el número 5, en El Salvador se registró un caso de feminicidio cada 16 horas durante 2017. Es decir, y si usted hace el cálculo, 398 muertes en todo el 2017. ¿Y sabe qué? En abril de este año ya superamos esa triste meta y van 142. En el número 4, ¿sabía usted que en promedio anual la Fiscalía recibe denuncias de 14.000 casos de violencia contra las mujeres, de los cuales un promedio de 5.000 son casos de violencia sexual y 1.692 son delitos que están regulados en la ley integral para una vida libre de violencia contra la mujer? En el número 3, de todos estos datos que les acabo de dar, en el número 2, solamente se celebran 60 vistas públicas al año. Lo interesante sería saber cuántas de estas terminan en condena y cuántas no. En el número 2, entre enero y noviembre de 2017, 16 mujeres fueron asesinadas por sus compañeros de vida. Y en estas últimas 2 semanas, y en esta semana precisamente, ya van 4. Juzgue usted cómo se encuentra nuestra condición en este país. Y en el número 1, precisamente por eso, es que ocupamos los primeros lugares en Latinoamérica, según organismos internacionales, como el país con la mayor tasa de homicidios femeninos de toda la región. Según organismos como The Small Arms Survey, El Salvador es el país con la tasa de asesinatos contra la mujer más alta en Latinoamérica, superando las 20 muertes femeninas por cada 100.000 habitantes. Así están las cosas, no hay que quitar el dedo de la llaga, hay que seguir denunciando, hay que seguir animando a las mujeres que se acerquen, que busquen redes de apoyo, que hablen, que confiesen, que sepan que alguien las va a escuchar, que alguien va a actuar y por favor, ni una más y también ni una menos, como dicen. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos con más.
Continuamos con Sin Su Permiso. Ya están con nosotros Saúl Hernández, politólogo y conductor del programa Focus, y Sergio Arauz, periodista del Faro. Buenas noches. Buenas noches. Jóvenes. Hola. Qué gusto, gracias por aceptar la invitación. Empecemos con un tema que Francesca tocaba en su top 5 y me voy al top 1. El Salvador con la mayor tasa de homicidio en mujeres en Latinoamérica. O sea, como decía Francesca al principio de su sección, nos están matando a las mujeres. ¿Opiniones? Bueno, de hecho ese número, que no sé si lo dijo como uno de los mayores, no recuerdo muy bien la frase exacta, pero la relatora de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales en su visita al país, entre otras cosas, señalaba que El Salvador tiene una de las tasas más altas de asesinatos contra mujeres, pero eso no es lo peor, sino que estaba vinculado a una alta tasa de impunidad en el país. Nosotros hemos abordado ese tema también en el programa, y lo que se evidencia es que si bien El Salvador ha avanzado de manera sustantiva en el marco normativo, en las leyes que protegen a las mujeres contra la violencia, aplicar la ley sigue siendo el gran desafío en El Salvador. Hay una situación de anomia, de no cumplimiento de la ley. Nadie le está dando seguimiento a la formación de jueces en materia de violencia contra la mujer. Jueces, fiscales, policías. Y creo que eso tampoco contribuye mucho a un entorno donde se ha determinado por diversas organizaciones que hay una cultura machista, patriarcal en El Salvador que no contribuye de ninguna manera a reducir la cantidad de asesinatos contra mujeres, ¿no? Entonces esto sumado a una cultura altamente violenta, donde por cierto los feminicidios quedan escondidos, ¿no?, de la estadística, y un Estado que no aplica sus leyes, creo que hace el combo perfecto para que eso pase, ¿no? Sergio, 145 mujeres asesinadas hasta 146, incluyendo la señora que mataron enfrente de sus hijos ayer jueves. ¿Qué pasa? O sea, ya Saúl nos da una parte de la aplicación de la justicia, pero también las víctimas, las mujeres, estamos denunciando, nos da vergüenza reconocer que somos víctimas de violencia. Yo creo que es un reflejo de la sociedad que tenemos, y yo comparto bastante lo que acaba de decir Saúl, que yo creo que es como la violencia, que tenemos básicamente en toda nuestra historia y todos, o sea, que creo que como salvadoreños somos básicamente, hemos heredado una historia de violencia, pero a esto yo creo que lo más peligroso es la impunidad, es decir, más casi 150 asesinatos de mujeres, de los cuales la tasa de eficiencia del sistema judicial es 1 de 10, casi que la mayoría de los homicidios quedan impunes. O sea, eso es un texto que, o investigación que hizo Nelson Rauda en El Faro hace un par de años, y es la tasa de eficiencia de la justicia para investigar y llevar a resolver un crimen. Pero ahorita, entonces, con el caso de lamentable de Carla Turcio, Checa, Sergio, Saúl, sí, hemos visto una policía más eficiente de lo que estamos acostumbrados, porque realmente se ha resuelto, si es como la policía lo dice, que fue su esposo, se ha resuelto en menos de 8 días. Ojo, pero el caso no está todavía judicializado, no hay una condena aún efectiva. Exacto. Entonces, sí, falta ver, no sé, no se permita que se le pueda caer el caso a la fiscalía. Hemos visto la fiscalía actuar con tanto bombo y platillo muchas veces en casos donde obviamente no habían evidencias tan contundentes como las que hay ahora, pero el caso se les ha caído, a pesar de toda la fuerza mediática que cae sobre esa institución y a pesar del protagonismo que de repente toma el fiscal, en un momento donde se va a comenzar a discutir su reelección también. Ahora, yo con esto de Carla Turcios he leído varios comentarios en las redes sociales, jamás criticando la eficiencia policial en el caso, pero sí cuestionando por qué con Carla Turcio sí y no con Carla Ayala no, que ya tiene 119 días de desaparecida. 120. Sí, para 119, 120, claro, días de desaparecida. ¿Por qué no hay la misma reacción por parte, ajá, de la población, dices? No, porque de la policía. De la policía. Ah, bueno. O porque a la policía le conviene no reaccionar porque es juez y parte. Son dos casos distintos. Sí, son diferentes. Y yo creo que en el caso de Carla Ayala hay elementos suficientes para, sí, decir que hasta cierto punto hay
cierta protección, se podría decir, o hay de alguna forma una poca diligencia porque quizás exista un jefe policial involucrado. Uh-huh. O sea, y yo creo que tiene que ver eso con lo que hablábamos al principio. Entonces, la impunidad, es decir, en este caso hay involucrados policías. Pero además hay mismo gesto del director de la Policía Nacional Civil en no dimensionar el caso, en el sentido que él asegura que todas las personas que estuvieron cercanas al caso de Carla Ayala en su desaparición están sujetas a ser investigadas, pero no hay una aseveración de que estas personas están siendo investigadas dentro de la Policía Nacional Civil, porque sabemos que en el requerimiento fiscal muchas de las jefaturas, sobre todo el ex jefe del GRP, no está dentro del requerimiento. Entonces, sí está en calidad de testigo, pero no como imputado. Y la Policía Nacional Civil también tiene la capacidad de poder hacer sus procesos administrativos internos de disciplina que no se están aplicando. Entonces le conviene, al menos en este caso, a la policía no ser tan eficiente. Pareciera. O que siempre ha sido una institución, creo yo, que ha tenido carencia de controles. O sea, creo que en este último gobierno, creo que la Policía Nacional Civil se ha desbocado, y en el sentido de que parece un chucho suelto, en el sentido que... Parece un chucho suelto que no tiene control, que no tiene una cadena. Un chucho suelto agresivo. Exactamente, porque hemos visto que se han dado a conocer casos de violaciones a derechos humanos de gente civil que no tiene delitos, o sea, o gente que es víctima de doble violencia. La violencia que ejercen las pandillas en los lugares de alto riesgo, y la violencia que ejerce el ejército y la Policía Nacional Civil sobre cualquier persona que parezca sospechoso. O sea, es básicamente, yo creo, un problema de institucionalidad y un problema de país. Entonces, es un problema también. Por eso decía, parece un chucho suelto. Que hay una, a lo mejor también hay una debilidad en la inspectoría de la PNC, digamos. O sea, sí, no es tan activa como antes. Falta como alguien que esté como por encima de este cuerpo. Pero la inspectoría existe. Claro que existe. Es un tema de voluntad también, sí, de carácter político, porque la institución, nuevamente, existe una ley, hay un marco normativo que te dice que existe una inspectoría del Ministerio de Seguridad Pública que tiene atribuidas funciones para poder deponer a agentes que hayan cometido algún tipo de abuso. Pero en la práctica vemos que esto no está sucediendo. Cero. Es decir, yo no sé cuántos han habido. O sea, la institucionalidad existe. Nueva. La decisión de ir contra esos agentes es vista, se identifica eso. Nosotros entrevistamos al director de la Policía Nacional Civil como un señalamiento de que estás cuestionando la integridad de mi institución. Yo creo que si no existe tampoco la conciencia de los problemas que están sucediendo ahí dentro, va a ser muy difícil también responder a ellos, ¿no? Y creería que sí existe la conciencia, lo que no existe es la voluntad de atender los problemas. Pero fíjate que, y muy rápido, nosotros preguntamos eso precisamente, le decíamos, mire, ¿usted sigue pensando que esos son casos aislados o es ya un tema estructural y complejo a atender? Eso sigue siendo un caso aislado, dice. O sea, a mí esa respuesta me da a entender de que no sé si hay tanta conciencia de la dimensión de un problema que reporta el Faro, que reporta Factum, en donde han sido muy diligentes en decir cuál ha sido la dimensión de los abusos policiales. Vamos a ir a una pausa, les voy a dejar planteado otro tema. Ya vamos a pasarnos a la parte política. Y Sergio le va a gustar este concepto. ¿Está reviviendo aquella alianza azulgrana, Sergio, ahorita con este reparto de la junta directiva y la nueva conformación de la asamblea? Te dejo que lo penses. Vamos a una pausa, ya regresamos. Continuamos. Te dejé planteado una pregunta, la Alianza Azulgrana. ¿Y a qué me refiero? A la Alianza Arena-PCN, que fue famosa en los tiempos en los que Arena gobernó y tenía mayoría, y el PCN era una fuerza política, la tercera fuerza política en la Asamblea Legislativa. Estoy hablando cuando Ciro Cruz Cepeda era presidente. Ahora estuve en la Asamblea durante la mañana y conversaba con algunos diputados y sí, vuelve la Alianza Azulgrana, tanto que creo que ya hasta hay borradores de documentos, de protocolos de entendimiento. Y justo antes de iniciar el programa platicábamos con Saúl que vamos a entrar
3 años en los que creo que vamos a revivir también los tiempos en los que el FMLN era una oposición irrelevante, en el sentido de que no era tomado en cuenta en casi nada, solo era una oposición de vocerías o de oposición a planteamientos públicos, pero no tenía injerencia en las decisiones que se tomaban. Yo creo que nos acercamos a 3 años... ¿De que de una asamblea totalmente de bloque de derecha? Bueno, la aritmética legislativa indica eso. O sea, sin necesidad quizás de profundizar en las correlaciones que se van a armar, el FMLN, que es la única fuerza, y el CD, que vendrían a ser quizás las más fuerzas de izquierda, centro-izquierda, están en minoría. O sea, no logran ni alcanzar los votos suficientes para el veto de mayorías calificadas, uh-huh, que ahora con toda tranquilidad Arena podría construir con una alianza con PCN. Bueno, que PCN y PDC, por cierto, actuarán en conjunto ahora. O sea que hay que agregar un elemento al juego de las correlaciones, que Arena tiene la posibilidad también de dar una lección de institucionalidad o de cumplirle de alguna forma el mensaje que mandan los electores. Queremos que Arena y FMLN se pongan de acuerdo en lo que circunda a mayoría calificada, y es elección de magistrados, elección de fiscal, elección de deuda. Pero tal como ha quedado la asamblea, no hay como una posibilidad. Ahí decía que viene un dilema para Arena bien interesante, y es: ¿va a negociar con GANA, que es el voto de oro para la mayoría calificada, o va a negociar con el FMLN? O va a negociar con todos, va a tener la capacidad de realmente de dialogar y unificar coincidencias. Bueno, unificar es demasiado aspiracional, pero tal vez de dialogar. ¿Qué ibas a decir? Perdón. Pero, ¿cómo queda GANA al final? Porque muchas veces GANA es impredecible, pues, ¿no? Es que para juntarse o hay que agregar el elemento de que también estamos al cierre de la alianza, sí, GANA-FMLN. O sea, es básicamente... Sí, la clausura. El traspaso de estafeta de las correlaciones que gobernaron en los últimos 3 años a las correlaciones que van a gobernar los próximos 3 años. Ahora, las correlaciones, y yo creo que es importante decirlo, no es que sean malas. Las alianzas no es que sean malas. Lo malo es qué tan oscuros pueden ser los acuerdos, o lo bueno es qué tan transparentes son los acuerdos. Exactamente. Has tocado un punto importante. ¿Con qué moneda se está negociando? ¿Con qué moneda se arma una correlación? Porque, tal como menciona Sergio, ahorita mismo atendemos al cierre de la gran correlación GANA-FMLN. Uh-huh. Pero recordemos que el gran incentivo que GANA tenía para negociar con el FMLN es que tenía un botín llamado Poder Ejecutivo, tenía la Presidencia de la República. Pensemos también a la hora de entender las correlaciones en 2018-2021, ¿qué tiene el FMLN que ofrecer a los partidos? Un año de presidencia más. Con la posibilidad de perderla, de que Arena pueda retomar la presidencia, en el mejor de los escenarios para Arena, digo, porque también se perfila un escenario un poco incierto. Y desde ese lugar, yo creería que está consolidado el momento para un gran bloque de derechas por fuera del FMLN. ¿Y las apuestas que ustedes hacen para la presidencia de la Junta Directiva de la Asamblea? Porque, solo por aclaración, estamos haciendo este programa, grabándolo jueves. Transmite este viernes, hoy viernes, y no sabemos lo que puede pasar durante la mañana de este viernes. Tú, con tu olfato periodístico, ¿va a haber un resultado de la Junta Directiva? Ahora hablaba con algunos diputados en la mañana. Entiendo yo, Arena el sábado elige a su jefe de fracción. Ajá. En Arena hay, digamos, bastantes aspirantes a presidentes de la Asamblea Legislativa. Uh-huh. Particularmente creo que está cerrada la competencia. Norma Quijano y Donato Vaquerano. Exactamente. Sí. Y ahí está un ingrediente de, ¿va a elegir el COENA o los diputados van a pujar por decidir ellos o por imponerse de alguna forma? ¿El candidato electo de Arena, qué tanta injerencia puede tener? Eso es interesante porque de la llegada de Calleja, y Sergio conoce mucho mejor eso porque él está reporteando directamente desde la Asamblea Legislativa, pero sí se percibe, desde el triunfo de Calleja, una Margarita Escobar que estuvo muy cercana a un Javier Simán desaparece de la competencia. Ha estado callada, uh-huh, ya no hay una expresión clara de que quiera competir. Evidentemente ahora el Delfín, el que se aparece ahí como el que estuvo muy cercano de la campaña territorialmente, fue un Norman Quijano, ¿no? Uh-huh. Carlos Reyes aparece como uno de los nominados para ser jefe de fracción y... jefe de fracción. Exactamente. Pero en esto también creo yo que hay que tomar en cuenta quién toma la decisión. Y yo creo que ahorita hay una puja entre, o una disputa entre la Asamblea y el COENA.
sea, ¿quién decide qué? Y lo ideal es que decida la asamblea. En este sentido, sí. Yo todavía desconozco, nunca he podido conversar con Carlos Calleja, el nivel de incidencia que él va a tener. Arena es presidencialista, cuando se elige el candidato, y más que tiene todos los vientos a favor en el sentido de que... Pero él está empezando también generarle demasiadas expectativas o crearse demasiadas expectativas sobre una persona que de cierta forma es nueva políticamente en un partido que tiene mucha tradición y que le cuesta romper las tradiciones, debe ser, no sé, tendríamos que actuar con cierta prudencia. No lo estoy defendiendo, pero no podríamos cargarle la responsabilidad de la decisión que tome la Asamblea. No la va a tener, de pero todas si maneras. Pero sí tiene el poder importante, o ahora influye porque es el candidato presidencial del partido. Es decir, también alrededor de él hay un respaldo legítimo, sí, de bases, hay simpatías de electores que le permiten también tener poder a la hora de negociar y decir, también decidir hacia qué sentido va. Además, puede ser el presidente y alinear a un presidente de Asamblea, un jefe de fracción y unificar filas en torno a una gestión de arena también hace sentido, ¿no? Nos quedan pocos minutos para este bloque. ¿Va a terminar siendo una presidencia dividida entre arena y el PCN? Ese es el acuerdo. Ese es el hecho. Ese es el acuerdo. Un año y medio. Que hasta esta fecha, ese es el acuerdo. Año y medio. ¿Y tú qué crees? ¿O ustedes qué creen? ¿Norman Quijano o Donato Baquerano? ¿Y del PCN quién? Uh-huh. Chico Merino. Mario Ponce. Se escuchó Mario Ponce, ¿no? Mario Ponce, es que acordate que Chico Merino, sí, es parte de la correlación Gana FMLN, está pegado junto a Reinaldo Cardoza al bloque de izquierda que va cerrando su legislatura. Entonces, en este sentido, yo creo que... Pero como el matrimonio está terminando, posiblemente puedan ya conseguir otra novia, ¿no? Eso no los inhibe. Pero el PCN tiene su parte izquierda, se podría decir, y su parte... más aliada a la derecha, y Mario Ponce creo que es el representante. ¿Y de Quijano y Baquerano? Yo está creo difícil. Si queda Norman Quijano es porque el candidato tuvo, va a ser un signo de que el candidato tuvo una influencia. No sé si el candidato o su padre, que el padre, creo yo, el padre Carlos Quijano es muy influyente también, uh-huh, creo yo, en la influencia política, es un actor político importante. Podría, ¿verdad?, también ayudarnos a entender si un Donato o un Norman, en la medida quién elige, como tú decías, porque una cosa es que elija un Coena, que puede ver con mucha simpatía también un trabajo territorial de un Norman durante ese proceso, pero también recordemos que los anticuerpos dentro de la fracción legislativa de Arena contra un Norman también están. O sea, las divisiones existen también dentro de ese partido, incluso desde la elección del Coena de Mauricio Interiano, ¿no? Eso es... Vamos a la última pausa, regresamos para hablar del FMLN y sus internas. Continuamos, hablemos del frente. Gerson Martínez, Hugo Martínez. Lo único claro es que un Martínez va a ganar ahí, ¿verdad? Eso es bien fácil. ¿A quiénes representan? Hugo Martínez, ¿a qué FMLN representa? Gerson Martínez, ¿a qué FMLN representa? Bueno, te voy a dar una opinión que creo que necesita seguir siendo formada. Se ha consultado con algunos actores que han estado dentro del FMLN. Cuando se hace esta pregunta, señalan de que en realidad en la práctica entre un Hugo Martínez y un Gerson no hay mayor diferencia en cuanto a su identidad de la política, de cómo entenderla. Quizás la mayor diferencia está alrededor de qué correlaciones dentro del partido están sus apoyos, ¿no? Porque, y también lo hablamos antes de entrar a la entrevista con Sergio, el hecho de que un Hugo Martínez llegue a ser anunciado como un candidato de la mano del vicepresidente, que también un José Luis Merino haya de alguna manera respaldado esta propuesta, y por el otro lado una Lorena Peña más cercana a Gerson, más crítica también con la idea misma de una alianza más amplia con un Nayib Bukele, nos habla que también hay dos vertientes que están discutiendo cómo entender ese momento del partido. Al final de cuentas creo que seguirá siendo una decisión centralizada, está la opinión, y que responderá a un tema bastante pragmático, como lo está conduciendo el PC desde hace mucho tiempo dentro del FMLN. Pero ninguno de estos dos representa una renovación para el partido al final. Uno un poco más, en el sentido de que Gerson representa a el dedazo de la dirección que perdió las elecciones y que salió vapulada el 4 de marzo, vapuleada. Y Hugo representa...
de alguna forma, no el reformismo, porque ya no creo que el FMLN ya, con, no solo con el tiempo, con todo lo que han gobernado y con el desgaste que tiene por ser partido de gobierno, no podemos hablar de reformismo de la misma camarilla de gente que ha estado tomando todas las decisiones. Entonces, pero Hugo representa, se podría decir, generacionalmente, la camada más joven de los detrás los comandantes que hicieron la guerra. Entonces, en ese sentido, yo creo que Hugo tiene fuertes probabilidades. Es el más joven. Si tú lo ves fríamente, sí, es el más joven de como los líderes públicamente expuestos que tiene el FMLN. Y bueno, tiene relaciones con Estados encuestas. Unidos, ajá, tiene relaciones, sí, o sea, tiene un perfil, digamos, más presidencial, más moderno, ajá, y más acorde a los tiempos y al mensaje que les envió la ciudadanía en las urnas al FMLN. De hecho, me llama la atención de Hugo Martínez este elemento. Él es muy crítico respecto al proyecto, no es crítico, pero se distancia del proyecto histórico y de la idea misma de hablar de conceptos ideológicos dentro del frente, que es ser un partido de izquierda hoy en día. Por ejemplo, Hugo Martínez que responde a eso. Entonces, parafrasear un Chapik Handal, pero decir en realidad no tenemos que pensar en un avance al socialismo si la gente no quiere hacerlo. Nosotros tenemos nuestro propio modelo. No hay una postura clara respecto a Hugo Martínez de qué debería ser un partido de izquierda en este momento. Pero sí es muy astuto en señalar el tema de la amplitud de alianzas. Hay mucha retórica respecto a licuar un poco el discurso tradicional de una Lorena Peña. Ustedes, exacto, lo entrevistaron en Focus. Y dijo esto, es lo que te mencionó. Y él coquetea con las nuevas ideas que no sabemos. Él expresó claramente que su simpatía, sí, y su amistad con Nayib Bukele. Y cuando se le pregunta si él quiere hacer una alianza presidencial o no la descarta, él dice: somos conscientes que el FMLN no puede gobernar solo en la próxima elección, no puede ganar una elección la solo. La necesidad nos puede hacer amigos. Amigos, claro. Ajá. Yo, sobre todo para la presidencia. Ahora, ustedes, si hay que rescatar algo de Arena, es que Arena realizó un proceso interno bastante democrático. Para lo que estamos acostumbrados, fue bien abierto, bien exponencial al público, bien fácil de como fiscalizar, tal vez no al detalle. Pero ustedes creen que el frente le dé, haga lo mismo. Yo ahora estaba hablando con un militante del partido que está a cargo de un comité de base, y él me decía, haciéndole la broma, uno después de tantos años en la asamblea, uno tiene la posibilidad de, mira, no te estoy grabando, entonces en plática informal, yo le decía, mira, ¿y tenés libertad de votar por quien creas? Sí, me dice, ¿qué? ¿De verdad? Ya no va a ser así. Entonces le decía, es la línea. Mira, me dice, la verdad es que a esta altura, después del 4 de marzo, creo que ya es bien difícil de que un militante que esté inscrito, que paga sus cuotas, que, digamos, ha respetado y ha sido disciplinado, siga la línea después de lo que pasó. Entonces, de alguna forma, sí creo yo que va a haber libertad. Se podría decir. O sea, el militante del FMLN, es que siempre se le ha considerado un militante muy fiel, en esta ocasión podría no seguir las directrices de la cúpula. También hay que tomar en cuenta que Hugo Martínez está en campaña de empadronamiento, ¿verdad? Así, o sea, el FMLN, después de mucho tiempo, ha abierto su padrón. Correcto. O sea, no sé a qué tan lo ha abierto, pero sí está esta iniciativa de que la Secretaría Nacional de Organización, que la lleva José Luis Merino, claro, o sea, que es como el poder de quién es militante y quién no, ajá, es como otro signo de apertura en el sentido de, te voy a permitir competir, o sea, te voy a permitir empadronar gente para que tengas más confianza de que no es un padrón de hace 15 años, ¿verdad? Y un elemento creo yo que es importante es cuando tú hablabas de, nos han mostrado ser un poco más modernos a la hora de elegir a sus candidatos, hablemos del tema del padrón, porque creo que eso sí es importante meterse de lleno, uh-huh, y creo que el trabajo periodístico tiene que ir por esa línea, sí, quiénes componen ese padrón y cómo se va confeccionando, porque dentro de Arena misma se reconocían de voces dentro de ese partido que ese padrón fue inscribiendo, ¿sabes?, a compra algunas ocasiones a compra de quienes iban sumándose al padrón que iba a votar esos 122. Por eso a lo mejor no votaron los
ni siquiera el 60%. Pero votó el arenero, arenero. Pero ¿cómo se conforma? ¿Es realmente una convocatoria amplia y transparente? Yo creo que es una cosa, un debate que deberíamos de tener los salvadoreños, y creo que es un debate público que es una deuda de la Sala de lo Constitucional, en el sentido de legislar sobre las elecciones internas abiertas o cerradas. Ahorita son cerradas. Correcto. O sea, tenés que probar que sos militante y estás afiliado. Claro. Mejor que sean abiertas. O que sean abiertas, como, como en Estados en Honduras. Unidos. Ajá. O Argentina, sí. Honduras. Donde son abiertas. Entonces, eso creo yo que es como el siguiente paso en la modernización de los partidos políticos y en la democratización de los partidos políticos. Está muy difícil porque en el caso de Arena siempre se dijo Carlos Calleja va a ganar, fue el que salió primero, bueno, por una serie de cosas. En este caso, Gerson Martínez y Hugo Martínez, los dos están hoy sí en igual de condiciones. Yo creo que si tenés una militancia indignada con su dirigencia, más fácil Hugo Martínez. Digamos, ¿a quién van a castigar? Voto castigo. Bueno, ajá, el candidato de la dirigencia que perdió es Gerson, entonces creo que Gerson tiene un lastre bien difícil de cargar y de allanar, porque hay que pensar en que cómo convences a la militancia de que sos diferente. Nos quedan, perdón, Francesca, dale. No, perdón. No, yo sé que en esos 3 minutos, pero es importante el anuncio que dio Nayib, ya que hablábamos de abrir el padrón. Estamos conectadas. Ajá, sí. Exacto, 3 minutos, pero necesito preguntarles. Nayib Bukele se ha comprometido en un Facebook 195 mil. 195 mil, aunque dijo 200 mil, no, pero 5 mil ya las había. Como que las puso prueba o prueba. Algo. Sí. 195 mil firmas en 3 días. 72 a horas. A partir de hoy, de viernes hasta el domingo. Creo que él sigue demostrando. Mucha pretensión. Sigue demostrando ser un comunicador bien muy astuto, ¿no? Porque ese anuncio es un. Es una muestra de fuerza que él también hace a sus detractores, al mismo Tribunal Supremo Electoral, de señalar, de no subestimar la capacidad que tiene el movimiento. Él, sobre todo cuando ha sido señalado de ser más un movimiento virtual y poco territorial. Que lo logre, bueno, no lo sabemos, ¿no? Pero creo que el mensaje es lo que se valora en este momento, y es, y yo lo identifico como un mensaje de posicionar fuerza, como decir, voy adelante a tu crítica, yo te puedo conseguir en 3 días lo que esta gente tarda. Bueno, la cosa, semanas. Pero mira, una cosa es que lo consiga y otra cosa es que todas esas firmas no terminen siendo depuradas y sean 20.000 firmas las que consiguió. Aunque el principal problema que tiene, yo creo que puede conseguir las 20.000 firmas, o sea, las 100 y pico de mil firmas, yo creo que los consigue en 3 días. Pero, ¿sí las consigue? Sí, el punto no es ese, el punto es que el tribunal, creo yo, ya tiene establecido unos plazos en los que él tuvo que haberse, o sea, él no está inscrito, Nuevas Ideas no está inscrito, y el tribunal, si lo inscribe, puede decirle, vaya señor, usted ya es partido político, que en un mes le diga, pero tenés que hacer internas, pero tuviste que convocar en el 4 de abril, y como no convocaste, entonces espérate hasta el 2024, o sea... Es cierto, pero como no están reguladas las formas, como los partidos tienen que hacer internas, no sé, él puede salir con alguna jugada de que la interna va a ser cibernética y aquí no, pero tenés que convocar internas. Sí. La convocatoria fue el 4 y como no era partido Nuevas Ideas el 4 de abril, o sea, es un problema procedimental, que no se de jurisprudencia también. Si los procesos son tan obvios, entonces cabe la posibilidad, porque yo lo escuchaba al casi exalcalde Bukele, y él decía que él no quería personajes oscuros alrededor de él, pero no decía no quiero a gente del FMLN. O sea, no sé a qué personaje se refería. Cabe la posibilidad que, insisto, la necesidad le diga, bueno, ni modo, sumo nuevas ideas como movimiento casi partido a un proyecto tal. No debería descartarse nada, ¿no?, en este país, pero si le dice que si le dicen, vaya, tu partido está inscrito, pero no hiciste convocatoria. Él, o sea, acordémonos que él puede llegar a un partido y, o sea, hasta agosto es que los partidos tienen para convocar. O sea, entonces puede que haya un partido X que ya esté inscrito y diga, va a participar en mis internas. Y lo cierto es que hay también gestos de parte del FMLN, como lo hemos visto, de su precandidato presidencial nuevo. De no descartar a Bukele. Entonces, no podríamos tampoco decir el FMLN está enemistado con Bukele y por lo tanto no hay posibilidad de la otra vía. Pero tampoco podemos pensarlo. Por aclaración, si en el caso de que
él, así por los tiempos, no pueda competir, él la única figura que podría asumir es la de una candidatura a vicepresidente, porque como presidente los partidos ya hicieron internas. No, no. Todos, son como 13 partidos inscritos. Pero ¿cuál es el límite para hacer las internas? Hasta marzo, hasta agosto. Ah, bueno, sí. El 4 de abril sí. Tenés que convocar, tenés entre abril y agosto para realizarlas. Entonces es más fácil, ajá, que se vaya con un partido que esté por hacer. Exactamente, hacerles. Es probable. Jóvenes, de verdad qué placer haber estado conversado con ustedes. El tiempo en televisión es súper corto, pero se va a repetir porque de verdad fue un gusto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Checa. Buenas noches. Buenas noches, Sergio. Saúl. Gracias. Buenas noches. Nos vemos el martes 1 de mayo. Ya va a estar con nosotros Lorena Mendoza. Que pasen feliz fin de semana.